Volvemos hoy a la cuarta etapa del camino, entre las localidades de Melide y Arzúa. Etapa tranquila de unos 14 kilómetros y medio, llana, con algunas subidas y bajadas. Os muestro el gráfico, pero antes me gustaría recordaros de que os suscribáis al canal y activéis la campanilla para que os avise de todos los vídeos que vamos publicando. Nos ayudará a crecer en el canal y traeros más vídeos. Muchas gracias. Bien, salimos de Melide, pasamos por Boente, Castañeda, Ribadillo y llegamos a Arzúa. Bueno, comenzamos la etapa de Melide a Arzúa y con COVID. Vamos con COVID, pero esta mañana no he tenido fiebre y voy a salir, ¿vale? Mucha fuerza. Esta es la foto que me mandaste, ¿eh? El paso peatones, esta es la foto que me mandaste. Yo he seguido la carretera. Dejamos completamente Melide, pero eso sí, pasamos por una de sus iglesias emblemáticas, la de Santa María de Melide, catalogada como monumento nacional y joya del románico. Y después nos adentramos en sus verdes prados. Guapa, ¿a dónde es, guapa? ¿Vamos a llegar? Luego avanzamos a través de espesos bosques de robles, pinos y eucaliptos, con una sucesión de subidas y bajadas, y atravesando el río Catasol por encima de piedras que te ayudan a cruzarlo. Más vaquitas, ¿ves? Hay un montón de caminos. Atravesando estos caminos y antes de llegar a Boente, te quiero hablar del presupuesto medio diario, sin contar viajes y si vas a dormir en albergue y a comer menú del peregrino. Te vas a gastar aproximadamente unos 10 o 12 euros del menú de peregrino por la noche, más el bocata de media mañana o la compra que tengas que hacer, otros 5 o 7 euros, y entre 5 y 12 euros para dormir, más el café, o sea, unos 30 euros. Esto es básicamente lo mínimo a gastar, aunque siempre se puede gastar mucho menos o mucho más. Hola, buenos días. Poco a poco vamos entrando en Boente. Aquí me espera mi familia para saludarme. Vaya, perrito Paula, te ha saludado. No la quiero tocar, Marta, no la quiero tocar. ¡Vamos! Entramos en su iglesia, la de Santiago de Boente, donde sellamos la credencial y continuamos el camino dejando la localidad. Seguimos con un entorno precioso, disfrutando del paisaje, atravesando riachuelos donde mascotas de peregrinos disfrutan quizás más que nosotros del propio camino. Tiene que estar fresquita el agua, madre mía. Más adelante, un fuerte repecho nos lleva a la siguiente aldea, Fraga Alta, Castañeda. Aquí os quiero comentar que la peregrinación a Santiago va mucho más allá de su componente físico. Olvida la competitividad y disfruta compartiendo momentos con conocidos y extraños. Combina etapas largas con otras más cortas, especialmente los primeros días. Haz amigos, habla con los lugareños que vayas encontrando, saca fotos, échate una siesta bajo la sombra de un árbol, contempla el patrimonio cultural y artístico de las distintas regiones, vive la magia del Camino de Santiago.
43.743 quedan a Santiago. Atravesamos la Nacional por un puente peatonal y paramos después a hacer un descanso. Posteriormente, descendemos el precioso valle del río Iso. Estamos llegando a Ribadiso de Baixo. Esta localidad se encuentra a 3 kilómetros de Arzúa, nuestro destino final de la etapa. Es un bucólico conjunto formado por el río Iso, un puente medieval y un antiguo hospital medieval de peregrinos, ahora rehabilitado como albergue por la Xunta. Una opción lejos de los núcleos urbanos a tener en cuenta y considerar si queremos pernoctar. Seguimos disfrutando de un paisaje encantador, y aunque andamos por algún camino asfaltado, el recorrido en sí es bastante cómodo. Cruzamos la Nacional por un túnel y básicamente estamos entrando en Arzúa. Localidad que tiene un solo albergue de la Xunta, el cual tiene poca capacidad y en determinadas fechas está lleno, por lo que tendríamos que acogernos a albergues privados, algo más caros. Aquí en mi lugar os recomiendo hospedaros en Casa Teodora y también comer en su comedor. Realmente es de lo mejorcito del camino. Ahí está mi coche. Qué bien se come y qué agradables son en esta casa. También tienen otra casa para pernoctar, que es Casa Elena. Bueno, mañana dejaremos Arzúa para llegar a Opedrouzo. Va quedando poco para culminar nuestro camino. Pues eso, Utrella et Susella.